ganar el concurso Francisco Tárrega ha sido una experiencia muy intensa y era un sueño que yo tenía desde que vivía en Cuba, porque era el concurso del que siempre se hablaba. Si no es el concurso más importante del mundo, es al menos de los más importantes, porque es el concurso más antiguo de Europa y lo han ganado muchos guitarristas que luego han hecho una carrera muy potente, como David Russell, como Ricardo Gallén, Anabel Montesinos, pues Rafael Aguirre, etcétera. La lista es larga. Teniendo la suerte de tener ganados otros concursos muy importantes como Alhambra o como el Segovia de la Herradura. Claro, el concurso Francisco Tárrega era de alguna manera mi espina, ¿no? Porque había participado varias veces, hasta la última vez, que fue en 2015, si mal no recuerdo, y por el límite de edad era la última vez. Y quedé segundo premio y luego de eso ya me retiré de los concursos. Siempre se me quedó como esa cuenta pendiente. Recuerdo que siempre pasaba por Benicàssim cuando tenía que ir a hacer algún concierto en Valencia y veía el cartel y pensaba, no, nunca más estaré aquí concursando, ¿no? Con los amigos, con aquel sueño, el sueño casi imposible de ganar el certamen. Con el Tárrega es un poco de película con Happy End, porque ya había aceptado que no lo iba a ganar nunca, ya me había pasado el límite de edad. Y recuerdo que un día, revisando Facebook, vi que aparecían las bases publicadas y con cierta nostalgia, pues comienzo a revisar y digo, el Aranjuez. Y pienso que bien me hubiera venido. Sigo leyendo las bases y tal, y hasta que llego a una nueva cláusula que decía que el límite de edad ya no era 33 años, sino era 35, y yo todavía tenía 35 años. Enseguida cogí la agenda, empecé a revisar si no tenía conciertos o viajes y giras, y faltaba un mes, y claro, me puse a estudiar y dije, pues tengo que intentarlo. Y claro, luego ganarlo y con el premio del público ha sido la mejor manera de despedirme de los concursos. Es de gran importancia para cualquier guitarrista que se precie porque es el certamen más antiguo del mundo. Este año concretamente fue la 52 edición y por la calidad de miembros del jurado y como guitarristas que han pasado, podemos decir que se trata de uno de los más afamados y mejores que existe. Ali es el primer cubano que logró el primer premio.
he escogido para este disco de alguna manera es como un homenaje al tiempo en que vivía en Cuba, porque muchas de las obras las aprendí en esa época, como Capricho de 5 de Paganini, o La Catedral, o Elogio de la Danza, la Sonata número 1 de Leo, Paisaje Cubano con Tristeza. Hacer una grabación, una de las cosas que más te aporta es el encuentro con el músico con el que trabajas, ¿no? Y en este caso, con Ali, ¿no? Además del respeto y la admiración que yo siento hacia su música, sobre todo especialmente la interpretación que hace de la obra de Brouwer, creo que siempre me gustó mucho. Y además de ese punto de encuentro, luego está el punto de encuentro creativo, ¿no? Eres un compositor, yo también me desarrollo en la composición, y entonces ahí siempre encontramos también un término muy interesante que acaba enriqueciéndome, ¿no? Entonces toda esa experiencia, ¿no?, converge en que se convierte en un trabajo muy interesante. Tríptico para guitarra sola fue una obra que compuso en Cuba en el 2004, y quizás inconscientemente era como la intuición de que un cambio se iba a acercar a mi vida. De hecho, un año después vine a vivir a España, y por eso el nombre de los tres movimientos: el primero de la contradicción, segundo de la duda y tercero de la decisión. También en el año 2004 tuve el honor de que el maestro Leo Brouwer me llamara para encargarme el estreno mundial de Paisaje Cubano con Tristeza, un homenaje que era 65 años de vida, si mal no recuerdo, y para mí fue una experiencia muy, muy intensa, porque fue la primera vez que trabajé con Leo, una obra, ¿no? Me acuerdo que estuvimos en su casa y luego nos quedamos escuchando el disco Moludens, en el cual yo participé. Nos quedamos escuchando unas grabaciones que había hecho Chucho Valdés con los bocetos de Leo, y una especie de improvisación, y Leo estaba ahí como súper contento y entusiasmado con esta manera que tiene de escuchar la música, que es intenso, estaba ahí como flotando, ¿no? Y para mí aquello era una ocasión que se me ha quedado grabada en la memoria para siempre. De Naxos y la producción y el prestigio que tiene Naxos en la grabación de guitarra, para mí es algo que yo siempre he admirado, ¿no? Y entonces ahora estar aportando con lo mío en esto, pues para mí también es muy importante.
que yo busco en el sonido es intentar ser lo más fiel posible al sonido que da el músico, ¿no? O sea, el sonido que te da el intérprete. Para mí, yo soy consciente, como parte de guitarrista que soy consciente del tiempo que se le dedica a dar con tu sonido y a crear tu propio sonido. Entonces es como que ha sido siempre una máxima que yo he tenido, ¿no? La colocación de los micros, la ubicación en la sala, ¿no? En el espacio este, aquí donde estamos grabando, ¿no? Este espacio siempre busco que haya una distancia, que respire, porque lo que busco es la naturalidad, ¿no? Y esa naturalidad la encuentras siempre cuando, bueno, tú estás oyendo la guitarra siempre ahí cerca, ¿no? Siempre en una distancia. Y fue una alegría también volver a trabajar con Javier en Salvador, porque justo 2 semanas antes habíamos terminado la grabación del CD de Pyrophorus Guitar Duo y claro, nos habíamos conocido y hemos hecho una conexión muy, muy buena, ¿no? Porque tenemos muchos puntos en común. Y hubo algo que me sorprendió mucho, y es que en el estudio de Javier en Salvador, que era donde editábamos luego de haber grabado el disco y donde yo me estaba quedando, donde yo estaba alojado, pues justo a 30 metros estaba el cementerio de Castellón, que es donde está enterrado Francisco Tárrega, y eso era una casualidad increíble, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño escuchaba en la televisión en Cuba la música del Ojo de la Danza, porque era el tema de presentación del Festival Internacional de Guitarra de la Habana, y pensaba qué música más rara, pero me encantaba. Y cuando eso yo no sabía ni quién era Leo Brauer. Leo. Ali Arango es uno de los ganadores del certamen, que creo que tendrá más futuro, porque es un guitarrista que no solo toca con los dedos. Y supongo que todos entienden qué quiero decir con esto de que no solo toca con los dedos. Tiene una gran musicalidad, una técnica muy depurada, y lo que más me impresiona de él también es su enorme seguridad a la hora de tocar. Thank you.